hablar de esclerosis, pero no había oído hablar de esclerodermia hasta que cuadré el tema con usted, doctor Juan Camilo. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Olita, muchas gracias. Qué interesante, y ya que empezamos el programa, diferenciar dos cosas. Porque en muchas ocasiones hablamos de esclerosis múltiple y hablamos de esclerodermia, ¿sí? O esclerosis sistémica. La esclerosis múltiple es un trastorno nervioso. La esclerodermia o esclerosis, obviamente sistémica, es un compromiso donde obviamente la piel genera una rigidez y una enduración. Entonces, eso es lo que es la esclerodermia. Cuando yo planeo los temas de Sana que Sana, me fijo mucho en las fechas de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la conmemoración de ciertos días relacionados con diagnósticos para generar conciencia. La esclerodermia tiene su día mundial, ya pasó, era la primera fecha que lo teníamos por asuntos del canal, no lo pudimos hacer. Pero es un tema tan importante que incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un Día Mundial de la Esclerodermia. Vamos a estar conversando hoy con muchos especialistas y un testimonio de vida muy lindo también nos acompañará. Él es el doctor Juan Camilo Botero Echeverry, internista, epidemiólogo, con un enfoque muy lindo de la salud, que lo hemos mostrado en Sana que Sana, muy de algo integrativo, muy humanístico. Tú eres coach de esos temas también, ¿verdad? Además del conocimiento, digamos, científico, clínico de un internista, manejas también mucho las emociones que hemos aprendido de la mano de ti, tuya y de muchos otros especialistas que van de la mano, emoción y salud física y emocional. Sí, mira, es interesante porque en muchas ocasiones muchas enfermedades tienen una connotación desde la emoción, desde el pensamiento, y a veces este tipo de patologías, y yo creo que de una u otra forma se deje de llamar una enfermedad huérfana o enfermedad rara o grave, porque cuando yo hablo de huérfana estoy hablando de que es alejada, que es invisible, y cuando yo hago algo invisible lo que yo hago es ocultarlo. Entonces yo pienso que ya llegó la hora de que las enfermedades se conozcan. Perfecto. Doctor Juan Camilo, vamos a estar muy bien acompañados hoy. Les presento a María Fernanda Corrales, una médica dermatóloga que muy amablemente nos quiso acompañar hoy en Sana que Sana. Bueno, María Fernanda, ¿cómo estás? Por primera vez en Sana que Sana. Por primera vez. Nos encargaremos de que te amañes y pases rico. Gracias. Para que vuelvas. Más adelante también estaremos hablando con una enfermera y facilitadora en coaching, justamente para hablar de esa parte emocional con relación a la esclerodermia, y tendremos el testimonio de la periodista Manuela Esteves, ustedes la ven presentando las noticias de Telemedellín, y quien con el diagnóstico ha hecho de eso una labor muy bonita para acompañar y hacer conciencia frente al tema de la esclerodermia. Abrimos nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Esclerodermia, no tan común. ¿No es muy prevalente? Ok, interesante. Normalmente existe a nivel mundial unas 7000 enfermedades que llamamos raras, huérfanas. Como dijimos, esas enfermedades ya no pueden ser así porque son enfermedades que existen. Sí, es una enfermedad que no es frecuente. No se sabe muy bien, se ha asociado un marcador genético, se ha asociado obviamente un ambiente que empeora o en un momento u otro despierta la patología, y se asocia también a algo como un virus, un antibiótico o un medicamento, que la genética, el ambiente y ese disparador empieza, que los glóbulos blancos, que son las defensas, de un momento u otro ataque el cuerpo. Y mira que es muy interesante porque hablamos de enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca lo que es propio. Y cuando yo digo lo que es propio, entonces es ajeno. Y ya cuando hablamos de que es ajeno, no nos pertenece. Y cuando yo hablo que no me pertenece, se me escapa. Entonces, de un momento a otro, la persona que tiene la enfermedad, lo etiqueto y le digo, en ese momento, tú tienes esta enfermedad, esclerodermia, esclerodermia sistémica, y de un momento la persona empieza a buscar y dice, no tengo cura. Y ahí mismo la emoción, la angustia, la resignación y peor aún, la exclusión. Porque cuando hay este tipo de enfermedades, la sociedad se encarga de excluir. Mientras nos llegan nuestros mensajes al WhatsApp, vamos con la siguiente pregunta para nuestros invitados de hoy. Las vemos acá. Buenos días, mi nombre es Nancy Álvarez. Doctor, quiero saber cuáles son los síntomas de la esclerodermia. Podemos empezar a hablar desde lo dermatológico. Claro, María. Por supuesto. Bueno, entonces, como el doctor ya bien lo dijo, la esclerosis sistémica es una enfermedad en donde se presenta un endurecimiento de la piel. En realidad, no solamente ocurre en la piel, sino en varios tejidos del cuerpo, como los pulmones, los riñones, el sistema gastrointestinal.
En la piel tenemos, digamos, las manifestaciones iniciales y son las que nos pueden ayudar a detectar este tipo de enfermedades y que son, digamos, enfermedades que empiezan a tener cambios que van haciendo, digamos, van siendo progresivos a medida que el paciente va teniendo como ciertas manifestaciones, las cuales finalmente llevan al endurecimiento, que es lo que se llama esclerodermia. Perfecto, tenemos unas imágenes. Muy adelante. Bien. Entonces, voy a mostrar por acá unas imágenes de las manifestaciones tempranas. En estas fotos tenemos unas manos en donde se presenta un fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una enfermedad en donde hay cambios vasculares en los pequeños vasos sanguíneos que están directamente en las puntas, en las zonas más frías de nuestro cuerpo, que son las puntas de los dedos, de manos y pies. También tenemos punta de la nariz, orejas y a veces genitales, que son las zonas más frías de nuestro cuerpo. Sigamos. Acá tenemos otra imagen. Digamos, el fenómeno de Raynaud tiene tres fases. Empieza con una fase pálida, en donde se cierran todos los vasos sanguíneos y se produce como que no llegue la sangre a esas zonas y por eso se produce la palidez. Luego hay una zona aquí que la podemos pasar, la siguiente. Acá se ve que ya hay un cambio en el color, eso se llama cianosis. La cianosis es cuando ya el dedo se pone morado porque ha disminuido la perfusión de la sangre a esas localizaciones. Y finalmente ocurre una fase que es de recuperación, que es una fase eritematosa, o sea, roja, en donde ya genera un dolor en esas zonas afectadas. ¿Por qué genera el dolor? Pues porque vuelve a generar la perfusión de la sangre que antes estaba perdida. Perfecto. Seguiremos con imágenes más adelante, ¿cierto? Perfecto. Para que descanse y no llegue y la haga cansar inmediatamente. Además de estos asuntos dermatológicos, ¿hay otros síntomas relacionados con esclerodermia, Juan Camilo? Sí. La clasificación, y para no confundir, normalmente hay localizada, que es aquel compromiso cutáneo, se llama morfea, haz de cuenta como que fuera un golpe de un sable, entonces deja una cicatriz. Y ya empieza a ver la esclerosis, que es difusa, progresiva difusa, donde yo comprometo el sistema gastrointestinal, y es importante porque en ese compromiso puede haber dificultad para tragar o reflujo. Puede haber compromiso de corazón, donde el corazón es grande, entonces yo me puedo hinchar o sentirme asfixiado. A la par hay un compromiso del pulmón per se, donde haz de cuenta que ese pulmón se convierte como que fuera una esponja. Entonces esa esponja se daña y genera una fibrosis pulmonar. Eso es una de las patologías donde puede haber mortalidad, lo que viene a ser la fibrosis pulmonar. Y también puede comprometer la parte del riñón. Entonces mira que la esclerodermia, esclerosis sistémica, compromete todo. Y yo me atrevería a algo más que la literatura no lo menciona per se. Aunque puede haber dolor articular, dolor muscular, compromiso obviamente de parte nerviosa, ojo con la mente. Porque lo psicosomático es muy importante. Cuando yo tengo un compromiso en el cuerpo y la piel a veces habla, la mente no. Porque la piel me está hablando, pero el cuerpo oculta su dolor. Entonces tenemos que, de una u otra manera, saber que tenemos que expresar, porque a veces el silencio nos ahoga. Supremamente importante. Le tenemos más imágenes, es que la doctora María Fernanda, nuestra dermatóloga, nos mandó bastantes imágenes, porque en estos programas nos gusta mucho que todos aprendamos de fisiología humana. ¿Qué más tenemos aquí para ilustrar? Bueno, entonces esta es otra de las manifestaciones tempranas en donde observamos que hay un edema o una hinchazón alrededor de los párpados y que incluso la cara se ve como abotagada, como cansada, a veces se ve como un poco más marcado este gordito que se manifiesta en la mejilla, y esto es una cara que nosotros le decimos edema facial hiperiorbitario, que puede ser una de las manifestaciones más rápidas de esta enfermedad. También tenemos estas mismas manifestaciones en las manos. En las manos podemos encontrar también algo de hinchazón, en donde podemos ver que los dedos se edematizan, se llama puffy fingers, el nombre en inglés, es porque son gorditos los dedos, son hinchaditos, y también puede ser uno de los primeros cambios que podemos encontrar en esta enfermedad. Me decía el doctor Juan Camilo, María, que no es muy prevalente el diagnóstico como tal. En dermatología,
¿Te llegan a tu consultorio casos que han llegado de esclerodermia? Sí, por supuesto. Digamos de la esclerodermia localizada, que es lo que estábamos hablando anteriormente con Juan, sí hemos tenido bastantes casos de morfea, que son simplemente unas placas duras que aparecen en la piel y que a veces son tan extensas que nos pueden afectar como esta parte del tórax y generar como algo de restricción para respirar. Ya dentro de la esclerosis sistémica tenemos dos formas, tenemos la limitada, cutánea limitada y la cutánea difusa. La cutánea limitada, como regla general, más o menos llega hasta las muñecas, hasta los tobillos, y la cara es endurecimiento. Ya en la que es más difusa, puede aparecer en todo el cuerpo con el endurecimiento que estábamos refiriendo. Acá tenemos otras imágenes en donde podemos observar lo que les decía de la hinchazón de los dedos. Se ven dedos gorditos que son brillantes porque como el dedo es una estructura que de pronto no tiene mucho para dónde expandirse, podemos ver que presenta como este brillo porque está bastante edematizada y bastante hinchada. Ajá. Aquí hay otros ejemplos de esa misma hinchazón de los dedos, que es una manifestación como previa a que ya empiece a aparecer el endurecimiento. Esto es muy doloroso y ocasionalmente, aquí tenemos otra imagen en donde la persona puede sentir como no puede doblar los dedos, pero es porque están bastante hinchados y genera como una rigidez, pero es simplemente por la inflamación y el edema. En el mundo de los médicos es fácil diagnosticar la esclerodermia con este tipo de clínica. Ese es el inconveniente en algunas ocasiones de las enfermedades que son poco frecuentes, porque se requiere, digamos, tener mucha pispicia, como decían las abuelitas, tener la sospecha clínica. Entonces, si aparentemente tenemos estos hallazgos en piel, uno empieza a realizar estudios de tipo autoinmune, que se llaman anticuerpos, lo llamamos ANAS, nos ayudamos de radiografías, ecocardiografías y finalmente la biopsia. La biopsia es una prueba importantísima donde obviamente el dermatopatólogo nos va a definir. Hay una esclerodermia como tal, apoyado de todas las ayudas diagnósticas. Perfecto. Seguiremos hablando con María Fernanda Corrales, médica dermatóloga, y con el internista epidemiólogo Juan Camilo Botero Echeverri. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, la esclerodermia, nuestra línea WhatsApp dispuesta para sus inquietudes, 305-316-6560. Y como casi siempre en Sana que Sana, tenemos historias de vida. Yo a Manuela la cargué. La conozco hace mucho, ¿cierto? En Teleantioquia nos conocimos. Sí. ¿Cómo estás? Hace mucho rato. Feliz de la vida y feliz de poder estar acá hablando de este tema. ¿En la vida habías oído hablar de ese diagnóstico hasta que llegó a tu vida? No. Es que la esclerodermia, pues, ¿quién escucha de eso? No. Además, porque lo que yo siempre le digo a la gente es, te pases a vos. A mí no me va a pasar eso. Uh-huh. Pues, ¿cómo así? Yo me alimento bien, yo hago ejercicio, te pases a vos. A mí eso no me va a pasar hasta que llega el punto en que sale los síntomas y sale una enfermedad. ¿Cómo comenzó esa historia? ¿Viste esos síntomas y te identificas con claro, ellos? Claro, cuando ahorita la doctora estaba hablando de la parte de la inflamación, recuerdo que en un diciembre llegué muy inflamada, toda esa parte de acá y también de los cachetes, y las niñas en maquillaje para el noticiero me decían, Manuela, estás tan rara, o sea, tener la piel tan rara, ni tenía una inflamación ni tenía una gripa. En ese momento tenía una virosis muy fuerte. Yo fui y consulté porque ahí dije, pues esto no es como tan, no es como para acetaminofén y ya. Uh-huh. Entonces fui y consulté, entonces el doctor me dijo, este dolor que tienes, porque también presentaba ese dolor articular en las, sobre todo en los dedos, hay que consultarlo con un reumatólogo. Exactamente. Al otro día me fui a consultar con el reumatólogo. Me examinó, me hizo unas pruebas físicas, me miró los exámenes de sangre y me dice, bueno, hay que hacer más, pero yo creo que es un lupus. Entonces el lupus uno como que ya lo ha escuchado sí, más, claro. Pero uno dice, lupus, ¿yo? ¿Por qué? No, a mí no. No, ¿cómo así? Listo, no, pero hay que volver a hacer unos exámenes. Volví y me hice los exámenes, al mes, no tenés lupus, pero todavía no sabemos qué tenés. ¿Fue difícil llegar al diagnóstico? Pues te voy a decir que yo me tardé alrededor de 7 meses, que puede ser mucho, poco, ¿cierto? Uh-huh. Porque hay enfermedades que se pueden demorar mucho tiempo la persona en ser diagnosticada, pero también es el tiempo que uno lleva, porque entonces yo empecé con médico general, primero con reumatólogo, después pasé a un internista, después donde una endocrinóloga, pasé por un dermatólogo. Entonces uno empieza a hacer como
un camino de doctores hasta que regreso al reumatólogo después de 6 o 7 meses y me hace unas pruebas, me toca la piel, me dice, yo ya sé lo que tú tienes, pero hay que hacer una biopsia de piel. ¿Qué es la biopsia de piel? Sacar un pedacito de la piel, que lo haces un dermatólogo, entonces regresan del dermatólogo para que te haga eso. Estamos hablando de hace cuánto, ¿eso fue hace cuánto, Manuela? Eso fue... Hace dos años, eso fue en 2017. Llega el diagnóstico. En esos 7 meses sin diagnóstico, ¿se fueron notando más los síntomas? Claro, los síntomas que eran, yo era una mujer demasiado deportista, ya no podía hacer deporte porque me cansaba, subía 3 escaleras y decía, ¿qué es este cansancio? Por Dios, o sea, no puedo con el dolor. Empecé a sentir más dolor en los codos, en las manos, ya no podía cerrar. Articulación. La articulación, yo decía, ¿pero qué es este dolor? Entonces, claro, es una enfermedad que no es visible en su comienzo, pero el dolor es muy grande. Entonces es como, ay, esa sí se está quejando, pues. A mí no me pasaba eso porque yo trataba de no quejarme, pero yo internamente decía, mi cuerpo está súper diferente, esa no soy yo, algo está pasando, pero yo seguía de médico en médico, de examen de sangre, examen. Cuando ya empieza a notarse la piel más dura, pero eso lo nota el reumatólogo, eso no lo nota uno. ¿Tú no lo notabas? No, la verdad no. ¿En dónde la tenías más dura? En las manos. Yo siento que ella se presenta muy fuerte, es en las manos, comienza en la parte de acá las manos y ahí empieza como a subir. ¿Qué me pasó? Que el doctor me hizo esa prueba diciéndome como que vas a pellizcar tu piel y vas a pellizcar la mía. Claro, cuando el doctor, pellízcatela si quieres, Dolguita, si tú la pellizcas para que le muestres a la cámara... se coge perfectamente como ese pedacito de piel. ¿Tú no acá? Eras capaz. Yo era así. Rígida. O sea, así, no se cogía. O sea, no nada. Entonces yo decía, ¿cómo así, doctor? ¿Qué es eso? Me decía, eso es esclerodermia. Un endurecimiento en la piel. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué es eso, doctor? Simplemente es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Ah, que tu cuerpo no reconoce y se está atacando. O sea, se ataca con eso. Entonces yo decía, ¿qué es eso tan loco? O sea, recibir la noticia no es fácil, ¿no? No, además que la noticia es cuando te dicen, tienes una enfermedad, gracias a Dios ya sabemos qué enfermedad, pero cuando te dicen es que no tiene cura, es como si tú al mes te fueras a morir. Dios santo. Es ¿Y como, te lo nombraron así? ¿Te dieron la idea así? ¿O es que cualquiera la leería así? La verdad es que yo creo, yo creo que los doctores tienen que ser siempre muy sinceros. Eso no se puede ser como qué pesar de esta niña que le dio esta enfermedad. No, hay que ser sinceros. No hay una pastilla, no hay una vacuna, no hay una inyección, no hay nada que diga con esto yo te quito la esclerodermia, te la quito. Pero si hay algo para acompañarte y para tratamiento, claro, porque te veo muy bien. Hay medicamentos y hay tratamientos que te ayudan a tener una mejor calidad de vida con todo lo que se te presenta, porque recordemos, como lo dijo ahorita la doctora, se puede presentar en la parte de la piel, pero también puede entrar a los órganos internos como el pulmón. No, gracias a Dios, mis pulmones, mi riñón, mi corazón, toda esa parte interna siempre la cuidamos y lo que se hacía eran procesos de quimioterapia. Entonces ahí empieza, vas a tener quimioterapia. Y entonces usted lo relaciona con cáncer y claro, por ende con muerte. ¿Cómo así, doctor? Es que yo tengo cáncer. Es que eso es un tipo de cáncer. No. No todas las, no siempre las quimios son para las personas con cáncer, ¿cierto? Sino entonces, para atajar otros asuntos como este. Exacto, entonces a mí, ¿qué me hicieron? Me hicieron ciclofosfamida, cada 20 días tenía que ir al hospital Pablo Tobón Uribe, que me lo hicieran durante todo el día. Esa no te tumba el pelo, esa no te tumba las cejas, esa, pues ese tipo de quimio, porque también hay que ver que todas las quimios no te tumban el pelo y te tumban las uñas como todo el mundo cree. Entonces cuando hay ciertos tratamientos que te dicen es que te vamos a hacer quimio, tú dices no porque me voy a quedar calva. Eso es lo primero que piensa una mujer o un hombre cuando pasa muy eso, humano. ¿Cierto? Pero miren que las primeras 6 que yo tuve, no pasó. ¿Y después qué siguió en el tratamiento? Después de lo que siguió fue cuando íbamos en la cuarta, quinta quimioterapia, llega el doctor, el reumatólogo Luis Fernando Pinto y me dice... El mejor. No, yo lo amo. O sea, Pinto y yo... Muy bueno. Yo lo amo además porque tiene un carisma y tiene una parte que es muy sincero en su labor como tal, pero es muy humano. Total. Y eso es lo que uno necesita en un proceso como estos. Esa es una combinación perfecta. Sí, en procesos como esos, cuando te dicen que no tiene eso y simplemente él me dice, vamos a hacer quimio, yo lloré, me dijo, pero vamos con toda. Tranquila, mija, que vamos con todo. Entonces, como, sí, señor, vamos a hacerlo. Entonces quinta quimio y... Y me dice, vas a ir donde el hematólogo porque vamos a mirar lo del trasplante. ¿Trasplante de qué, doctor? Trasplante de médula. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con quimio y con trasplante de médula? Espera, esclerodermia, enfermedad autoinmune, no tiene cura. ¿Trasplante? No, no, pero ¿cómo así?
Claro, cuando te dicen eso y tú vienes en un túnel muy oscuro porque te estás haciendo las quimios, te estás haciendo todo tu proceso, pero no hay cura de nada, te dicen eso es una posibilidad, eso es un tratamiento, eso no es la cura, porque te lo dejan siempre muy claro, para que mejores tus síntomas. ¿Por qué? Porque Manuela ya no podía cepillarse los dientes sola porque le dificultaba el agarre, ya no podía voltear a quitarme el brasier porque ya no podía hacer ese gesto. No estabas trabajando, tuviste que parar. Nunca paré. Nunca paré. Nunca paré de trabajar. O sea, yo por más dolor, me ponían un cojín acá, me acuerdo, debajo del set, que es lo que nadie ve, debajo del set, para yo poder estirar las piernas, porque yo no podía del dolor. Entonces yo no me soportaba ni muy estirada, ni muy flexionada, porque la esclerodermia me dio en toda la parte de acá, me subió hasta acá, me empezó a dar en la cara. Entonces si yo giraba, hacía esto, todo esto se sentía así. Dios y ya santo. Se veía. Entonces, y también la tenía en las piernas, entonces flexionar, lo que fuera, dolía. Dios santo. Entonces, claro, yo estaba en una posición donde yo nunca dejé de trabajar porque yo necesitaba eso, la sensibilidad en la piel era impresionante. Recuerdo que una vez un compañero simplemente me hizo así como un gesto de una palmadita así en la pierna. Casi. Y yo lloraba. Y yo decía, no puedo con eso. Entonces, tú empiezas a tener ciertos cuidados con tu piel, hacerte consciente que tienes una enfermedad y que tienes que cuidarte. Llega el trasplante, entonces me dice el doctor, hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque me imagino que te volviste internista, reumatóloga, endocrina. Yo me acuerdo que yo en un librito escribía, bueno, esos son los glóbulos blancos, esos son los glóbulos rojos, porque hay que subirte las plaquetas, porque hay que yo no sé qué. ¿Y era por eso? Lo que pasa es que hacen con el trasplante, ahorita me imagino que el doctor lo explicará mejor, lo que hacen es que resetean la médula, ¿cierto? Para, a ver, para que lo entendamos, para eliminar o acabar con esas células que están atacando mi cuerpo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces lo que se hace es que se barre con la médula, pero barrerla con la médula es llevarte las defensas a 0.0, es un tema muy delicado. Un trasplante no es que tú entres, y el trasplante médula no es que tú entres a cirugía, te abren acá por detrás en la columna, sales y te vas para tu casa. No, es un proceso de casi un mes en una clínica hospitalizado, aislado, porque de eso se compone el trasplante. Primero 5 días de quimioterapia, esas sí me tumbaron el pelo, porque lo que hacen es eso, bajar las defensas para que pueda entrar el trasplante. El trasplante se hace por medio de un catéter que te ponen acá y por ahí te hacen todo. Gracias a Dios, porque la esclerodermia, como la piel la pone tan, tan dura, cuando entra una aguja, cuando me hacían los exámenes de sangre, eran dos enfermeras, literal conmigo, una sosteniéndome, la otra tratando de entrar la aguja porque era tan dura, hagan en cuenta como si fuera un cartón. Así era la sensación. Y claro, uno como paciente, yo lloraba y lloraba, yo solamente era así y lloraba y lloraba. Entonces era, ojo, cada 20 días quimio, después de las quimios, exámenes de sangre, va a ver cómo fueron. Proceso complicado, pero aquí está contando la historia feliz y radiante. No, es que les voy a decir, o sea, el hecho de poder hacer gestos como este, o sea, poder estirar, poder hacer esto, o sea, subir las manos es un gran rectas, logro. Es un gran logro, porque yo estaba así, yo era un paréntesis de lo dura que estaba. Entonces, claro, todo el proceso del trasplante lo que me ayudó fue a resetearme el cuerpo, a resetear la mente, a resetearme muchas cosas y entender que no solamente iba a pasar por un proceso de enfermedad, un proceso de cura, porque así lo veo yo, así los doctores te digan, no es la cura, pero cuando a ti te quitan los dolores, vuelves a tener la flexibilidad, vuelvo a sanar y te sientes con cura. Después del trasplante de médula, ¿volvió la Manuela que aquí está hoy? ¿O qué más siguió después de eso? No, yo les digo una cosa, yo veo fotos del pasado, de antes de lo que era Lola, porque yo le puse nombre a la enfermedad, yo no reconozco a esa mujer, o sea, la veo y es como, ¿ve? Tan bonita esa niña que estaba ahí, pero ahora me siento una mujer totalmente diferente. ¿Todo a partir del trasplante? Todo. Ajá. O sea, todo a partir de la enfermedad y a partir de que llegue el trasplante y, y que llegue la experiencia de eso, y era, o tienes dos opciones, o te tiras a la cama a sufrir con el dolor y a vivir con las pastillas, porque son muchas pastillas las que tú te tomas en el día, o la sacas del estadio. Y eso aplica para todos los diagnósticos. Nuestros televidentes, muchos de ellos, y los abrazamos y los queremos, están enfermos. Nuestros televidentes son adultos, adultos mayores, muchos de ellos. Y esa es la manera de mirar cualquier diagnóstico, no solo la esclerodermia, ¿cierto? Sí. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Esto sí. Es lo que tenemos, busquemos alternativas y vamos para adelante. Y fue así, o sea, yo primero ser responsables con tu diagnóstico. Tengo un diagnóstico, listo, soy consciente de él, me vuelvo real con los síntomas, me vuelvo real con todo lo que está pasando. Pero lo mejor de esto es sacar la actitud a esto, listo. Entonces yo le puse nombre a la enfermedad. Entonces, Lola. No lo olvidaré. Lola, hoy no ataques. Hoy no me molestes. Hoy no me molestes porque es que hoy tengo emisión del noticiero. Lola, tal. Entonces uno empieza a jugar con eso y empieza a decir, listo, tengo un trasplante, hay una posibilidad de...
listo, voy a sacarla del estadio con el trasplante, porque eso significaba mucho. Significaba no solamente estar la cura, sino perder el pelo. Entonces, presentadora, noticias, mujer, con perder una el pelo. Gallardía asumiste este asunto. No, yo les digo que creo que fue acuérdense lo mejor. Acuérdense que ella presentó sin su pelito no en Telemedellín. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, haber perdido el pelo, porque me desprendí de algo y encontré que la belleza de una mujer es todo menos el pelo. ¿Cómo le parece? Y menos el resto, ¿cierto? No, y cuando tú te levantas y sales de eso y sabes que no tienes pelo, pero no tienes dolor, los síntomas empiezan a mejorar, empiezas a entender que la enfermedad se está yendo, porque así lo asumí yo. Ella se fue, me acompañó en un proceso, aprendí todo, pero chao. Y me sigo cuidando, porque ojo, la responsabilidad de tu salud, de los chequeos, de seguir pendiente, de qué hay que tomar, qué no hay que tomar. En este momento yo se los digo, después de todo lo que pasé, y los doctores ahorita lo podrán decir, porque para mí es un milagro que eso pase, yo no me tomo una sola pastilla para nada. ¿No tienes tratamiento de por vida? No solamente tengo en este momento, son chequeos con los doctores, con el reumatólogo y con el hematólogo, quien fue el que me hizo el trasplante, y ellos me chequean. ¿Me cuido de qué? Del frío. O sea, que no me dé frío en las manos, que no me dé, que empecé con el tema de alimentación, que siento que la alimentación también es fundamental en esto y puede ayudar mucho a que algunos síntomas, porque uno empieza a reconocer que hay alimentos que pueden ser más inflamatorios que otros, entonces eso ayuda en todo el proceso. Pero yo creo que es como agarrar las riendas y decir, venga, este caballo lo vamos a manejar con mucho respeto, con mucha humildad y con mucho amor, pero yo tengo las riendas de mi vida y voy a salir de esa adelante con todo el proceso. Manuela, eso es lo que queríamos escuchar. En este programa intentamos que si el tema, el diagnóstico del que hablamos en ese capítulo lo permite, siempre tener testimonios de vida, nunca para decir no pasa nada, no duele, no molestó, no dolió, no lloré. No, no está para el sol con un dedo. Los diagnósticos, cualquiera que sea, unos más, otros menos, traen dificultades, tristezas y todo esto, pero la manera de asumirlo, como vos lo hiciste, esta mujer, y eso lo vamos a hablar ahorita con Isabel Chaverra, nuestra enfermera coach, asumir esos cambios. Esta mujer es una mamacita y siempre somos vanidosas, ¿cierto? Sí. Vos sos bonita desde que te conozco. Asumir esos cambios que culturalmente no se va a sentir uno al principio, asumirlo de esta manera, hacerlo público, tener la gallardía de pararse en un set de noticias, Olguita, y presentar. Yo sentí te felicito. Yo sentí que yo había perdido el trabajo. Cuando a mí el doctor me dice, vas a perder el pelo por la quimio, tú eres presentadora, ¿qué vas a hacer? Yo solamente dije, Dios. Y en Telemedellín te apoyaron. ¿Qué va a pasar? Yo tengo gratitud por el canal, porque desde el principio me dijeron, yo le dije, yo se me va a caer el pelo, ¿qué va a pasar? Me dijeron, usted váyase para su trasplante, tranquila, vaya, recupérese, y cuando regrese, mira si quiere estar trabajando detrás de cámaras, delante de cámaras, por donde quiera, pero usted no se preocupe. Llego a los 8 o 10 días del trasplante, ¿qué quiere hacer? Lo que usted quiere. Y le dije, no, pues, ¿cómo así? Es que yo porque pensé que por no tener el pelo no podía seguir presentando. Yo le dije, yo me siento bien, o sea, yo me siento mejor que nunca. ¿Quieres presentar noticias así? Le dije, sí. Sí, y fue algo muy calladito. Yo aparecí en esa primera emisión del noticiero con todo el apoyo de lo que es de Telemedellín. Yo creo que yo me sentí más asustada, como si fuera la primera emisión de toda mi vida de haber salido en una emisión. O sea, cuando uno sale en directo, yo sentí tantas mariposas, y cuando terminó esa primera emisión, lloraste. Recuerdo que todos los del set, y se vinieron todos los del noticiero al set y todos aplaudieron. O sea, era como la emoción de lo miren que se estaba vibrando en el canal de sí se puede y estás en una familia de trabajo, pero te estamos apoyando, y todos con un aplauso fue como la mejor forma de decir gratitud. Y ese apoyo y ese abrazo y ese acompañamiento que te dieron también aplica para todas las familias, para todos los amigos, todo el círculo que rodea a cualquier persona con cualquier diagnóstico. Actitud frente a un diagnóstico, por difícil que sea, acompañamiento, inclusión, apoyo, ese mensaje, me ericé. Qué mensaje tan bonito, sí, Manuela. Sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por hablar de este tema, que realmente falta mucho conocimiento. Hay muchas personas que realmente pueden tener la esclerodermia, pero no tienen un diagnóstico, y es muy importante que ahora los doctores estén hablando del tema, que los doctores sean conscientes de todo lo que está sucediendo, y un diagnóstico a tiempo yo creo que es fundamental. Vital. Manuela Esteves de Telemedellín, ¿a qué horas te vemos presentando hoy por la noche, cierto? Hoy a las 7:30 de la noche los espero en la emisión de Noticias. Noticias Telemedellín. Manuela, un abrazo, celebramos tu vida, celebramos gracias, que estés así. Amén. Y los invitamos a que nos esperen unos instantes, porque vamos a nuestra primera pausa en Sana que Sana, nuestro tema de hoy, la esclerodermia. Inquietudes 305-316-6560, ya volvemos. Hermoso. Súper.
Esclerodermia es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Se refiere a un tipo de enfermedades que endurecen y tensionan la piel y los tejidos conjuntivos. En ocasiones solo causa daños en la piel, pero en otros también afecta a otros órganos, vasos sanguíneos y tubo digestivo. En su mayoría son las mujeres quienes tienen en este diagnóstico. Y tengo aquí a una mujer que se disfrutó la entrevista con Manuela Esteves. Ella es enfermera, trabaja muy de la mano con el doctor Juan Camilo en este asunto que también pregonamos mucho en Sana que Sana, el hilo tan cercano que hay entre las emociones y la salud física y por ende obviamente la salud emocional. Ella es enfermera y es facilitadora en coaching. Isabel Carré Chaverra, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchas gracias, feliz y muy emocionada, como dijiste, por este testimonio pues de Manuela, que es completamente maravilloso. ¿Por qué te gustó tanto el testimonio? ¿Qué fue lo que más te llegó? Mira, porque es esa parte de ella, de esa resignificación que le hizo, si tú ves, y los televidentes que notaron, cómo contó ella todo su proceso, ¿cierto? No se victimizó, ella nunca se hizo la víctima. Obviamente, imagino la primera pregunta que nos hacemos todos cuando nos diagnostican una enfermedad, y más que te dicen, mira que ella fue muy puntual, no tiene cura. Cuando esas palabras, no tiene cura, tres palabras muy duras para recibirlas, pero ella hizo una resignificación supremamente maravillosa de su enfermedad, y ahorita inclusive ella lo cuenta con una sonrisa en su cara. Entonces, para mí eso me erizó la piel. Eso es lo que se debe hacer y eso es lo que todos, en cualquier enfermedad, tú lo decías, no solamente en esta esclerodermia. ¿Cómo yo miro eso que me está pasando? Si desde mi espiritualidad yo lo puedo hacer y pensar que Dios me dio un regalo, ¿sí? Y puede sonar, mucha gente va a decir, oiga, nice. ¿Cómo ilusa, va a decir? Sí, soñadora. ¿Cómo se te ocurre decir que estás tan enferma y que eso es un regalo? Sí, ¿para qué? Para ver la vida de otra manera. Mira que ella dice, yo miro a esa mujer que había antes y no la reconozco, o sea, bonita es, pero no es, soy la mujer que soy ahora. Y de pronto ese estado de ánimo optimista que nos contó Manuela tuvo y tiene con su diagnóstico, ayudó para que fuera exitoso ese tratamiento. Eso tiene también que ver en las emociones y el éxito o fracaso de un tratamiento. Total, absolutamente. La parte de las emociones positivas y el optimismo ayudan a qué, a que disminuya ese nivel de estrés, ¿cierto? A ver las cosas de una manera diferente y como con una posibilidad de mejorar en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una de las sustancias, para que lo entiendan los televidentes, es el cortisol. El cortisol se aumenta en esos momentos de estrés, y el estrés es pésimo y perverso para una enfermedad como esta, como la esclerodermia, porque eso hace que baje más ese sistema inmune. Entonces, imagínate, yo con una enfermedad donde mi propio sistema de defensa me está atacando porque se enloqueció, ¿cierto? Y piensa que yo soy un agresor y tengo ese sistema completamente alterado, más esos niveles de estrés con ese cortisol elevado, entonces hace que la enfermedad se aumente en los síntomas y sea mucho más difícil la recuperación. Definitivamente el optimismo y el manejar, el gestionar las emociones y tener emociones positivas ayuda mucho a la recuperación. Isabela, el cuento de la vanidad en las mujeres, decíamos que la esclerodermia en su mayoría nos da a nosotras, debe ser algo también hormonal, que esas hormonas a veces juegan malas pasadas. Afecta la parte estética. Manuela, mejor dicho, derrumbó ese asunto, o sea, ella enfrentó la vida y les digo, es una mujer hermosa, ustedes la vieron y siempre lo ha sido, vanidosísima, pero en el buen sentido de la palabra es femenina, ¿no? Sí. Se mantiene muy linda y fue capaz de enfrentar eso y presentar calvita un noticiero de una manera maravillosa. Asumir esos cambios, no solo los dolores que genera un diagnóstico, sino también lo estético a nivel emocional es muy complicado a veces, Isabel. Es complejo. Para las mujeres, por ejemplo, como enfermedades como el cáncer, perder los senos, para nosotros perder el cabello, que es parte de nuestra feminidad, perder los senos, ¿cierto? Perder esa elasticidad de la piel, ese brillo de la piel, que es una de las cosas que nos caracteriza, y más una niña como ella tan joven, linda físicamente y tan joven, ¿cierto? Y empezar con esos cambios son muy difíciles, pero ¿cómo puedes llevar? O sea, se lleva una herida, es como llevar una herida de guerra, es como mostrarla desde ese punto de vista como un soldado que luchó y que venció la batalla y lleva esa herida de guerra. Mira que ella presentó inclusive con su cabello pues calvita, ¿cierto? Y se veía hermosa. O sea, es como darle a ese otro significado, que la belleza no solamente es por fuera, que es eso que tenemos adentro, y eso también me emociona. Ella ya también lo decía y se emocionaba diciendo, yo me sentí súper emocionada cuando mis compañeros me aplaudieron.
dijeron. Ella decía, yo estoy acá, no puedo moverme, me siento muy incómoda, pero tengo ese acompañamiento, y eso que ella mostró son esas heridas de guerra. Sí, para las mujeres es muy complicado, pero lo tenemos que ver desde otro punto de vista, que nuestra belleza no es solamente exterior, sino que también es interior, es lo que nosotros mostramos por dentro. Y esa mujer, Manuela, se los demostró con hechos porque ella lo vivió y es un referente hoy en día de desmitificar muchos asuntos con respecto a la estética. Venga, vámonos para allá, que tenemos muy abandonados a nuestros especialistas. Isabela, bueno, siéntate allá al lado de Juan, está bien. ¿Cómo vamos, pues? ¿Cómo vieron el testimonio? Increíble, fue un testimonio muy bonito. Realmente a veces es lo que vemos en nuestros pacientes, que llegan con muchas dudas, muchas preocupaciones, y que de acuerdo a cómo asuman esas enfermedades van a tener muchas veces una mejor respuesta a los tratamientos y, digamos, una evolución más satisfactoria, que lo vemos nosotros y obviamente lo ven ellos, porque se sienten mejor, tienen una actitud positiva frente a la vida, como lo que tenía Manuela y lo que tiene Manuela, y que la hace ser no solamente una mujer absolutamente hermosa, sino que nos ayuda a mostrarle su testimonio a otras personas que pueden estar enfrentando esta enfermedad probablemente sin conocerlo, y que también pueden estar padeciendo la angustia de, bueno, no se cura, tengo quimio, tengo que hacer un trasplante, que todos esos son factores estresantes para cualquier persona. Me trajo recuerdos lo que hemos conversado, una frase de Gandhi. Él decía, en tormentas los pajaritos se esconden y las águilas vuelan alto. Lo que voy es que en ocasiones hay momentos difíciles de adversidad, y la vida es eso, es un camino que es complejo, pero nosotros tenemos que tener la valentía de continuar. Se llama resiliencia, que en momentos complejos, como el bambú es flexible, es alto, pero se dobla y vuelve nuevamente a su estado. Entonces, creo que obviamente los testimonios de Manuela y de muchos otros es la capacidad de continuar, de tener una resistencia, y como decía Isabel, esas heridas de la guerra es lo que nos hace obviamente saber que hemos ganado más de una batalla. Perfecto. Volvamos a lo clínico, señorita María Fernanda. Bueno, adelante. Seguimos, vamos a mostrar acá. Este tema de las clerodermias. Esto es una imagen de una mano, de particularmente del pliegue que está cerca a la uña, y vemos que se observan unos capilares. ¿Qué son los capilares? Son los vasos sanguíneos pequeños que en este caso están dilatados en unas zonas y perdidos en otras. Podemos ver además hemorragias. ¿Esto cómo lo vería una persona común y corriente? Los uñeros, las uñas destruidas, acá lo vemos en un acercamiento, esto es como se debe ver normalmente con equipos de amplificación que nosotros utilizamos, pero acá es cuando ya está patológico. ¿Patológico es qué? Dilatados, algunas hemorragias o zonas donde ya no hay vasos sanguíneos. También estos capilares se pueden ver en otras zonas, se llaman telangiectasias y son vasos sanguíneos que están dilatados superficialmente en nuestra piel. Se pueden ver en la cara, se pueden ver en las mucosas, aquí particularmente lo vemos en la lengua, y tenemos también, por ejemplo, aquí en la frente. Son muchos signos que son tempranos y que nos pueden ayudar a detectar esta enfermedad a tiempo. Entonces, recapitulando un poco, tenemos cuatro manifestaciones que son tempranas. Las manifestaciones entonces son la hinchazón en los párpados o en la cara, la hinchazón en los dedos, el cambio que es fundamental, que es el fenómeno de Raynaud, que es con el frío que la mano se ponga pálida, morada y roja, o pues en distinto, digamos, algunos no tienen todas las manifestaciones, pero que se ponga pálida, y que tengamos estos capilares dilatados, tanto en las uñas como en la cara. Dios mío, se nos está acabando el tiempo. Y la dermatología, ¿tú cómo le ayudas a un paciente con esclerodermia? ¿Qué consiste la ayuda dermatológica? Lo primero es que cuando sospechamos de esta enfermedad hay que pedir exámenes, como lo dijo Juan, hay que hacer unos anticuerpos que son importantes para detectar esta enfermedad, y le podemos tomar una biopsia. En la biopsia nos va a mostrar que hay esclerosis en el tejido celular subcutáneo y en la dermis, que son las dos capas de la piel que están por debajo de la superficie, y eso nos va a orientar un diagnóstico. Ya, digamos, desde el punto de vista cutáneo podemos hacer cosas que nos ayuden a ablandar un poco esa piel que ya ha tenido rigidez. Una de las opciones es la quimioterapia, de la que estuvo hablando Manuela, y otras, por ejemplo, que lo tenemos para nosotros los dermatólogos, es la fototerapia, que la fototerapia es entrar como unas cámaras de luz en donde por medio de esa radiación ultravioleta generamos un ablandamiento de la piel. Obviamente esto tiene
otras consecuencias, todas las enfermedades y todos los tratamientos tienen otros efectos adversos. Por eso lo reservamos para personas enfermas. Esto en ningún caso es una cámara bronceadora, sino una cámara especial para ayudar a las personas con enfermedades de la piel. Pero se les puede ayudar, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Sobre todo porque cualquier reporte en la literatura siempre habla que las manifestaciones cutáneas siempre son las que más le afectan al paciente, porque siente dolor, siente una rasquiña absolutamente insoportable y difícil de tratar, y porque por esas contracturas que se van generando, la persona va teniendo mucha limitación en su vida cotidiana, como lo que nos estaba contando Manuel. Rápidamente, antes del corte, Doc, el proceso que ella vivió, quimioterapia, trasplante, no necesariamente todo paciente con esclerodermia tiene que seguir esos pasos. No, porque la manifestación de cada estadio es diferente. Algunas va a ser compromiso cutáneo y en otras ocasiones va a ser compromiso sistémico. En general, no hay un tratamiento específico para curar, pero cuando yo hablo de esa no se cura, estoy generando una enfermedad terminal. Mira que es muy importante, porque yo tengo que intentar hablar muy bien y decir, mira, vamos a ayudarte, se va a poder hacer muchas cosas. Puede que no haya una cura como tal 100%, pero siempre te vamos a ayudar. El tratamiento son medicamentos que inmunosuprimen, disminuyen ese sistema inmune que está obviamente atacando lo propio para disminuir la respuesta. A lo último ya se definiría un trasplante, obviamente, de células madre, que, como dijo Manuela, lo que hace es reprogramar la memoria de la médula. Resetear. Y bloquear a la mamá. Yo bloqueo a la mamá de no producir, obviamente, por esa parte genética, de que se siga produciendo esos antígenos anticuerpos para que se ataque, mejorando la patología. Rapidito, mi querida Isabel, decir, es que cuando estamos hablando de una enfermedad, bien lo decía Juan Camilo, que no tiene cura, ya lo mandaron pues para el cementerio, es muy distinto a lo de una enfermedad crónica, ¿cierto? Porque es que esta es una enfermedad, digamos, como una diabetes, como una hipertensión, que siempre hay que tomar medicamento. Es muy diferente hablarle a un paciente con un término que con el otro a nivel de las emociones que le generan, ¿cierto? Claro que sí, mira, esa parte no tiene cura y ella lo decía también, para ella la regla y todos los médicos se lo decían. Yo lo sé porque nosotros, el personal de salud, debemos ser claros, pero hay una forma más fácil de decirlo, porque es como lo capta cada una de las personas. Por ejemplo, una persona como ella que tiene un autocontrol de su vida, ¿sí? Y que tiene una forma de entenderla mucho más fácil. Entonces hay que hacerlo desde una manera un poquito más positiva, ¿cierto? Sin ser ilusorio, sin crearle falsas expectativas al paciente. Pero hay que decirlo de una manera más suave y de una manera de crearle. ¿Por qué? Uno cuando va a un médico va por esperanza. No solamente por la cura, sino por esperanza. Ahí está. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa en Sana que Sana. Estamos hablando hoy de esclerodermia y ya regresamos. Muy bien, y vamos llegando al final de Sana que Sana. Vamos concluyendo entonces, porque se acabó el tiempo, María Fernanda. Bueno, entonces, para concluir, invito pues a los televidentes que, si tienen de pronto algún familiar o ellos mismos con algún síntoma que de pronto se les parezca a lo que hemos hablado en este programa, que no mejoren, que hayan tenido múltiples consultas y que no tengan cambios, por favor, busquen de pronto una ayuda de un especialista diferente. Podemos ser los dermatólogos o los internistas o incluso un reumatólogo, para que podamos encontrar si es esta enfermedad y poderla tratar a tiempo. Poderles ayudar, Juan. Ok, de mi parte, la piel y el cuerpo, cuando te hable, escúchalo. Y cuando lo escuches, hazle caso, porque a veces oímos y no escuchamos. Si tenemos alguna sensación de dolor o algún compromiso, vamos al especialista. Y ríe. La palabra ríe es ten responsabilidad, resiliencia, inclusión y esperanza. Tan bonito. E Isabel. Maneja esa parte del estrés, ¿cierto? Ayúdate con tus amigos, con tu familia. Tener una red de apoyo es supremamente importante, porque quedarse solo, metido en ese problema, no es la solución, definitivamente. Ten optimismo, sí hay esperanza. Puede que no haya cura para una enfermedad que es difícil, pero hay esperanza. Claro que sí. Y esperanza de calidad de vida, que es lo que todos queremos. Y Manuela no está acá, pero recuerden ese mensaje tan bonito, tan esperanzador, tan de optimismo, de echar para adelante, de sacar cosas positivas de las dificultades. Suena muy lindo en el papel,
pero ejemplos de vida como este y como muchos que les traemos en Sana que Sana nos indican que es real, que uno puede hacer de una tragedia algo bonito para su vida. María Fernanda Corrales, dermatóloga, gracias por estar con nosotros. Isabel Chaverra, enfermera facilitadora en coaching. Y Juan Camilo Botero Echeverri, internista epidemiólogo. Volveremos a hablar, vea, estamos planeando programas sobre psiconeuroendocrinoinmunología, que lo hacemos, relación entre lo físico y lo emocional. Nos despedimos, mañana nos veremos, nos vamos a callejear, nos vamos para la Central Mayorista, todos los programas de Sana que Sana. Estaremos allá hablando de ejercicio en el adulto mayor. Nos vemos, hasta mañana.